Es muy tranquilo y muy sano. Pero yo le llamo Pijao, Pijao, ¿cómo es? Venga, no, viste. Ciudad Lobo, Ciudad Sin Cristo. Ya pasó. Y como que más tranquilidad, o desde cuándo se viene esa paz. No, aquí casi toda la vida. ¿Sí? Sí, casi toda la vida. Este pueblo ha sido muy tranquilo. ¿Qué se le puede aportar a la paz? ¿Ah? Pues aquí en la convivencia. A ver, ¿qué se le puede aportar a la paz? A la paz se le puede aportar con la tranquilidad que existe en el pueblo, con el vivir de las gentes, que es muy bueno. Y usted sabe que la paz primero entra por casa. Por la educación. Por casa. Eso puedo yo decir, ¿no? ¿Y qué piensa sobre el proceso que lleva el gobierno sobre la paz? Eso sí lo veo, eso sí lo veo muy, muy, muy desparejo, porque yo no creo en eso. Yo no creo. ¿Por qué? Porque están tratando con una gente que prácticamente no. Para mí, está jugando con el gobierno. Así, hablando. Eso que pidan una cosa, que pidan otra, ya llevamos 4 años en ese proceso. Y no ve cambio. Y no se ve el cambio. Hay gente que hacen los simulacros, para mí, hacen los simulacros de la paz, haciendo unas viviendas para que prácticamente la Policía Nacional los cuide, pero no todos. Hay unos que están todavía marginados de la ley, y si no quieren, es porque no quieren la paz. Eso puede ser también otro principio para volver otra vez a lo que estaban anteriormente. Pienso yo, ¿no? Digamos que usted fuera, por ejemplo, puede ser presidente aquí de Pijao. ¿Usted qué, alcalde, qué cambio le haría a Pijao? ¿O qué le mejoraría? A ver, esa pregunta es muy buena, en el sentido de que el cambio es mejorar los campos deportivos. Sería el primero. Segundo, darle buena estabilidad al pueblo. Y tercero, pensar. Y tercero, fomentar la educación y el deporte. Eso sería para que hubiera una buena paz, una buena tranquilidad, una buena ocupación para todos los muchachos que se necesita hoy en día, más que todo hoy en día. La juventud necesita mucho, mucho, mucha diversión. No digamos en los bailes, sino mucho, mucho trabajo deportivo, campos culturales, colegios de que promuevan harto la cultura. Eso sería lo primordial. Digamos que de hace, digamos en su tiempo, a este pleno siglo XXI, ¿ha visto el cambio de la religión? O sea, de que antes eran más religiosos en su tiempo y respetaban ya, más. Sí, y ahora ya pues les da igual si van a la iglesia, pero respetan un poquito. Pues es que cuando yo estudiaba, para mí era una obligación ir a la iglesia en formación. Sí. Hoy en día no existe. Hoy en día cada cual, como lo formen en la casa, así va a la iglesia o no. O sea, entonces, que antes si era fomentada. O sea, que si hay una diferencia. Sí. La religión.